La entrega a domicilio del gas licuado vendido a través de las plataformas digitales, que tuvo en sus inicios gran aceptación entre los clientes del sector residencial, fue retomada en las Tunas a partir de las potencialidades de la propia empresa para asumir la transportación con medios propios. La entrega de las palitas en la propia casa del comprador hace más atractiva esta modalidad. ...por las facilidades que reporta a sus clientes. Las personas que trabajan tienen mucho beneficio... ...porque no tienen tiempo de ir a comprar las el al punto... ...y este beneficio es muy bueno... ...y además la aplicación, esta última que se puso... ...muy buena también. Es una ayuda grandísima... ...y yo, como ya estoy ya entrada en edad... ...pues ese viaje ya es difícil para mí. La venta del gas licuado... ...con el empleo de pasarelas de pago online... ...constituye una alternativa... ...en medio de las afectaciones del servicio eléctrico... Incrementar las unidades en venta y extender el servicio son aspiraciones de la empresa comercializadora de combustibles Cupet que depende de los surtidos que llegan al país. A medida que, se, que pueda haber otras posibilidades, por supuesto, eh, incrementaremos este servicio. Este es un servicio, como te decía anteriormente, muy demandado y bueno, tenemos hoy tres vehículos y a medida que pudiera haber alguna posibilidad, entonces podíamos incrementar eh, este servicio. A pesar de la compleja situación económica, la entrega a domicilio de las primeras 50 unidades constituye una buena señal de CUPET para rescatar un servicio que mucho favorece a los tuneros. Joe Hernández González, LTV Noticias.